canal, mi nombre es José Santizo y hoy vamos a iniciar una nueva aventura en un proyecto de macadamia. Nos han dado la oportunidad de, más allá de recibir un tour como tal, vamos a tener la oportunidad de trabajar un día de todos los procesos que utilizan o todo lo que lleva la macadamia para terminar como un producto final y ya para la venta. Una característica de esta finca es que no utiliza ningún químico para sus producciones. Entonces vamos a iniciar de la mano de don José toda esta aventura y vamos a aprender todos los procesos que lleva la macadamia. Así que iniciemos. Cae sola. Por eso venía un guía y decía él, la macadamia es igual que las mujeres. ¿Por qué? Le decía, porque solas caen. Decía él. Claro, ya murió el señor, qué divertido era. También cuando la nuez ya es madura, se suelta y cae. Entonces se colecta a mano. Y luego pues ya colectada, entonces la llevamos a la máquina que le quita la cáscara. Vamos a iniciar el recorrido en la parte donde vemos cómo las clasifican o cómo las descascar a una máquina que ellos armaron con cosas de construcción, una llanta y algunas varillas de hierro para poder quitarle la cáscara. Entonces de esta forma es que ellos separan la macadamia de la cáscara y ya pasa a un proceso de clasificación entre buenas y malas para pasar luego a un proceso de secado que ya vamos a ver. Así que sigamos con las explicaciones de don José. Como pueden ver, también no es una máquina industrial, ¿verdad? Una pelea, una llanta, todo el material de construcción. Cuando funciona el motor, se crea la polea y la llanta. Como la nuestra acá, al tocar llanta y varilla, tritura la cáscara. Ya la va impulsando hasta la mesa. Ahí es donde se hace la selección de nueces. Las buenas se quedan, las malas van a las aduaneras. Acá. Esta está piel. Esta, porque tiene un agujero, también se saca. Esa va a la, donde están las malas. Pero también tenemos gemelas. Estas son las gemelas. Entonces, esta, la máquina que rompe la completa, no la agarra bien. Entonces, por eso también la separamos. Esta parte es, hay unas camas donde colocan las macadamias y pasan al aire libre recibiendo sol durante 20 a 30 días dependiendo del clima. Si está muy nublado, pues serán más días para poder secarlo y deshidratarlo, para luego poder, ya vienen pues después de 20 a 30 días, vienen y así como la que acabo de agarrar se siente como se mueve por dentro. Entonces ya está lista para pasar a la parte de clasificado por tamaño y luego al siguiente paso, que es partirla para sacarle el fruto del interior, ¿verdad? Que es lo que les va a funcionar para la parte industrial. Así que seguimos. Bueno, llegamos a la parte donde clasifican las nueces dependiendo de su tamaño. Como pueden ver, tenemos los sacos de distintos tamaños y con esta máquina que tiene como rieles van avanzando las nueces, como ya pueden ver en algún video que les dejé, y por tamaño van cayendo en los sacos que ya están determinados para poder llevarlos al proceso para desquebrajarlos o partirlos, donde la máquina tiene un tamaño establecido. Por eso es que los deben separar por tamaño y para eso es esta máquina. Entonces vamos a seguir, ahora vamos a la parte un poco más agradable del tour y el final del tour, pero la que vamos definitivamente todos van a disfrutar si vienen aquí. Así que sigamos. Por ejemplo, acá tenemos la mantequilla de macadamia, harina de macadamia, nueces. Ahorita solo con sal es lo que hacemos, pero también tenemos con sal y sin sal. Y los chocolates en blanco, en bolsa grande o pequeña, en blanco o negro. Aceite en dos tamaños. Tenemos las cremas en tres tamaños. Y jabones para el cuerpo.
en la parte de abajo está el jabón para problemas de acné. Y ese jabón shampoo que ha salido bastante bueno, muy famoso se ha vuelto, porque detiene la caída y hace recuperar el cabello. ¿Excelente? Ese. Ahora vamos a la parte más relajante, que es el final del tour, y es donde nos relajamos y disfrutamos un poco de los productos que sacan aquí del proyecto de Macadamia. Entonces vamos a estar con Marielos compartiendo que nos va a hacer un facial y pues vamos a probar la crema y el aceite. Entonces vamos a ver qué tal se siente y les cuento. Salir del facial realmente es una parte que uno disfruta bastante porque es muy muy relajante. Es una parte nada más de todo el facial que hacen en la parte, pues ya uno es la otra parte es pagada, pero esta parte es gratis, así como el tour. Y tienen pues esta parte que es muy muy relajante con aceite y crema de macadamia, y como dice la masajista, unos 10 años menos después del facial. Realmente se siente muy bien y es pues aconsejable venir. Ella me indicaba que solamente domingo no se encuentra, así que si vienen domingo tendrían que avisar para que estuviera aquí presentes para poder realizarles el facial o algún servicio de spa que quieran, ¿verdad? Ellos tienen también acá en las instalaciones un spa, como les decía, un sauna, tienen un baño muy muy bonito que les dejaré fotografías. Y en este momento nos vamos a comer unos panqueques que nos invitaron. Realmente aquí estamos con Flor, vamos a probarlos a ver qué tal saben, pero fue una invitación de parte del lugar. Realmente los dueños se han portado increíble con nosotros, son unas personas fascinantes y muy agradables. Entonces vamos a probar los panqueques a ver qué tal saben, y todo es hecho aquí con mermelada de arándanos y crema de macadamia, si no estoy mal, pero igual les cuento después. Entonces vamos a probarlos a ver qué tal están. Estaba muy muy rico, pues pueden ver que ya casi no hay nada, pero sí estaba muy rico. Realmente el dulce o lo dulce que se siente no es empalagoso, sino es bien bien rico. La masa es de macadamia, también la hacen acá, y tiene ese toque especial como muy distinto a los panqueques normales que se hace uno en su casa o va a comprar normalmente, pero esa harina es muy distinta porque es de macadamia, entonces les da un toque bien bien especial, y tienen mermelada de arándanos encima y todo. Es una delicia realmente probarlo. Le agradecemos a las personas de acá del proyecto de macadamia que nos invitaron a degustar estos panqueques, que creo que son los más pedidos porque están bien bien ricos. Y bueno, me despido al final con unas tomas y despidiéndonos de este increíble día. Así es como va finalizando esta gran aventura, este día que nos tomamos para venir y aprender más de la macadamia.
de los productos que pueden generar a través de este fruto. Y ya pues a la venta, ¿verdad? Sin químicos, este proyecto tiene la especialidad o la característica, creo que se los comentaba al inicio, de que no incluyen químicos en sus productos. Entonces realmente es un lugar que si uno se puede venir a disfrutar, tiene mucho que ofrecer, un spa, tiene sauna, tiene un muy buen restaurante, la comida es muy rica, ya la probamos, ya les enseñamos los panqueques que nos comimos. Entonces para venir a disfrutar, tiene el tour, pues es totalmente gratis, así como el facial de prueba. Y pues hay muchas cosas para hacer, mucho que aprender, y así que por acá la dejamos. Espero les haya gustado. Nos vemos en una siguiente aventura que espero sea muy pronto. Nos vemos.